Estamos en vivo. Saludos y bienvenido a Cyberbox Live. Hoy, en esta semana de feliz de enamorado y cosas así, vamos a compartir cosas buenas como noticias en gaming y lo que ha sucedido. Esta vez lo comencé yo, Will o DC Diabetic, porque pues vamos a brincar que estamos un poquito tarde, como dicen, y hay que adelantarnos. Como siempre, estamos acompañando a Chris, el administrador de Cyberbox, que no da el tiempo para poder hablar aquí, y la producción de Axel, el que si no fuera por él, esto sería un fracaso y no hubiéramos durado ni 2 semanas. Hola, hola a todo el mundo. Chris está muy distraído, mira el nivel de enfoque ahí. Tiene una concentración ahí, más concentrado que un jugo de chino. Pues entonces, ¿en qué comenzamos? Pues antes de comenzar, como siempre, vamos a hacerle un llamado a gracias a todos los Patreons que han aportado a nosotros. Su pequeña aportación, a pesar de que sea una cosa chiquita o una cosa grande, siempre va a cambiar y va a ayudar a mejorar y seguir desarrollando nuestro producto, por decirlo así, nuestro stream. Ya cada vez han visto más y más desarrollo de eso. También muchas gracias a nuestros auspiciadores. Que es Geeky Sauce y Geek Paradise, que a través de usar el código de CyberboxPR le dan un descuento y una parte de esa venta es hacia nosotros. Pero para comenzar esta semana, yo voy a tomar la partida donde esto fue una semana interesante para la gente que le gustan los juegos de pelea. Tuvimos esta semana el anuncio de Capcom del Winter Update. Winter Update siendo un poquito más atrasado debido a la temporada. Y entonces nos presentaron la siguiente información. No presentaron más información de Dan. Dan es el próximo personaje de DLC que va a salir ahora para el juego y va a salir en febrero 22, es decir, en la semana que viene. Pero es importante febrero 22 porque también va a salir durante ese fin de semana, va a ser el Capcom Pro Tour, las finales de esta liga que se tardaron todo el año para poder hacer y debido a la pandemia han tenido que cambiarlo y ajustarlo poco a poco. Y también le van a hacer una mejora al juego introduciendo un sistema nuevo llamado el V-Shift. Algo que entre los mismos profesionales de Street Fighter están teniendo una discusión porque mejora a algunos personajes, a otros personajes los empeora, que no, todavía no sabemos cómo va a afectarnos eso hasta que caiga el update el 22 de febrero. Además de esto, también se liqueó indirectamente, gracias por Capcom, pero sin la ayuda de Capcom, el personaje de Eleven. Un personaje que iba a ser como que sorpresa, regalo para todo el mundo, donde nada más tenemos un leve trailer que se presenta a través de la misma página de YouTube de Capcom y no nos dice mucho. Muchos especulan que va a ser un personaje como si fuera Shansung, donde el random select hecho en persona ya. Mientras otros dicen que puede ser como un Mokujin de Tekken, cual cada ronda cambiaba su estilo de pelear. Todavía no sabemos mucho de este personaje, pero en términos de historia sabemos que es el que viene antes de 12, un personaje que sale en Street Fighter 3. Eso es todo por lo menos de Capcom por ahora, así por encima. También tuvimos la presentación de SNK, que cada semana están presentando un personaje nuevo que va a participar en King of Fighters 15. Y en este caso presentaron a Joe Higashi, un personaje que es casi un staple. Es decir, ese personaje ha aparecido en casi todos los King of Fighters, siempre ha sido un personaje bastante reconocido. Y le da una idea a cada uno para saber de qué está pasando en términos de combate y lo que hace. Y finalmente, como se está acercando la salida, que ya mismo va a salir al mercado el juego de Guilty Gear Strive, ya están comenzando a salir a través de la página de YouTube de Arxis los character trailers de Guilty Gear Strive. Han salido varios personajes, incluyendo personajes nuevos, y cada uno presenta las movidas de los personajes, los cambios de algunos, si eres una persona con experiencia de los juegos anteriores de Guilty Gear, y más o menos es para seguir motivándote para salir el juego. Todavía no han terminado de sacar todo el roster. Creo que falta un personaje para confirmar. Y eso es todo lo que hay ahora mismo de Fighters, por lo menos para esta semana, de enamorado y de cosas así que han dado. Pero básicamente ahí tenemos todo un update completo del área de Fighting Games ahora mismo en el área de esta semana, creo esta semana, ¿verdad?
Por lo menos esto fue todo lo que esta semana ocurrió en términos de noticias de juegos. En términos de lado competitivo, pues claramente están ocurriendo los diferentes eventos, que eso actualmente no lo estamos cubriendo ahora mismo por falta de tiempo. Ahora me voy a hablar un poco. Mira, apareció. No, es que no tenía audio, o sea, no escuchaba nada por alguna razón. Ah, Will, viste, se perdió tu noticia de Street Fighter, SNK, Guilty Gear y todo lo demás. Pero tranquilo, no. Lo puedes ver en el replay, en el podcast. Esto va a estar en Spotify o en otras plataformas de podcast o también en YouTube. So, ¿lo puedes ver? Claro. Mira, entonces, para recapitular, pues yo no tenía audio. Hemos hablado, lo único que hemos hablado hasta ahora es lo del Street Fighter. Fighting. Sí. Okay. Y lo del personaje nuevo. Sí, hablamos de los de la colección que hubo de Street Fighter, es decir, la actualización del juego, Dan y Eleven, que fue liquidado indirectamente por Capcom mismo. También la presentación de SNK con los personajes nuevos para King of Fighters 15 y los character guides que están saliendo para Guilty Gear Strive. Ya por lo menos entiendo yo que me debería coger un buche y coger una ronda de descanso como de pelea. Y entonces ahora siguen ustedes. Mira, pues entonces vamos a aprovechar que estamos con temas dedicados. Axel es el experto de nosotros que se pasa jugando Borderlands. Háblanos de ese Director's Cut que va a salir en marzo 18. Pues mira, esta semana, Greg Miller y otros developers de Gearbox, son los que hacen Borderlands 3, hicieron Borderlands Show, y ahí es donde presentaron Director Cuts y todo lo que va a estar ocurriendo durante los eventos que van a ocurrir esta semana. Y esta semana pusieron el evento de Valentine's que ellos tienen, que está corriendo ahora mismo. Si están jugando Borderlands, está corriendo el evento de Valentine's Days. Adicional a eso, dijeron un montón de información de los Director Cuts. Mayormente Director Scott va a tener todo lo que uno quería que tuviera. Porque el Designer Scott fue una basura. A mí no me gustó. Okay. El Director Scott va a tener Raid Bosses, va a tener, si ya has jugado Borderlands, sabes que hay unas secciones del mapa que están cerradas y tú dices, esta puerta no abre. ¿Cómo yo llego a ese cuarto? Pues por fin esas puertas van a poder abrir y van a poder entrar a pelear con un boss que va a estar allá adentro, pero a un costo de ese boss tienes que tener 500 Iridium cada vez que vas a pelearlo. Yeah. So, okay. Tienes que grindear Iridium, pero el boss es un raid boss nuevamente, eso va a ser difícil de ganarle. El raid boss es como una cucaracha gigante, ¿verdad? El raid boss, no, sí. Bueno, lo que yo vi en el trailer parece una cucaracha gigante. Entiendo que sí, es que no pude ver esa parte del trailer. Lo que sí escuché todo el detalle de ellos, hablaron que va a tener story missions que van a ser basadas en Ava. Según ellos, muchos jugadores mucha gente no le gustó a Ava, porque piensan que por culpa de Ava pues murió Maya, un personaje muy bueno. Estoy de acuerdo con eso. Pero ellos van a ponerle más trama a Ava para que uno le coja cariño a Ava. So, probablemente es que están diciendo que el Borderlands 4 va a utilizar a Eva. También eso significa que a pesar de que le den mucho cariño a un personaje que mucha gente odia, pues van a terminar odiándolo más. Ella va a tener su propio podcast. Va a tener su propio podcast y va a estar algo de detectiva a estar haciendo. Eso fue lo que ellos explicaron. El nuevo modo va a tener más contenido, otras cosas que cortaron, como pues arte del diseño del juego, cosas así. Nuevamente un director cut, uno espera ver más. Adicional a eso, anunciaron que para todos aquellos que compraron el Season Pass, van a incluir los Vault Skins, que básicamente, igual como el Designer Cut, tuvo un skins de qué pasaría si en otro universo ellos se hubieran unido a los Vault, Showdown de Vault. Hicieron estos skins para solamente la gente que tiene Season Pass 2, que pues básicamente si todos nuestros personajes principales fuéramos Children of the Vault, se ven gufiados. O sea, tengo que decirle que se May se ve gufiado. Y esto sale el mismo día del Director Cut, que es marzo 18, y estoy loco por jugarlo.
Ok. Pregunta que te hago. En cuanto, en comparación con el Season Pass 1, que tuvo varios contenidos, que tuvo como 3 o 4, este solamente tuvo 2 paquetes. En comparación, ¿cuál tú consideras que fue mejor en cuestión de contenido? ¿Season Pass el 1 o el 2? Season Pass 1 en contenido lo encuentro mucho mejor. Tenía unos story missions bien... tenía 3 que eran interesantes, uno que no era tan interesante. Y, o sea, tenía mucho más que hacer. En este tenía el Designer Cut, que tenían algo que se llama Arms Race, que era como que su intento de Battle Royale y literalmente entrar al juego. Vi que no tenía habilidades. No, voy a contar esto. Yo entro con Blood Italia a jugar. Entonces, yo me doy cuenta que yo no tengo pistola. Y cada vez que cuando llegamos, tú ves que tú puedes ir al boss directamente. No tenemos pistola, no tenemos skills, no tenemos nada. Y yo pues voy a puño limpio. Yo voy como que, ok, pues voy a buscar pistola. Y Blood Italia decide irse hacia el boss. Y yo, Blood Italia, ¿qué tú haces? Ajá, aquí está el boss. ¡Tú no tienes pistola! La mataron. O sea, la mataron. Le hicieron... She died. Jugamos como 5 minutos, como 10, 15 minutos de eso y dijimos, o sea, que esto no es para nosotros. This sucks. Vamos a quedarnos porque estábamos tan OP fuera de Arms Race que estar aquí y no tener las pistolas que uno literalmente grandió. So que iba. Y el director Scott se ve interesante. Pero espero que tenga bastante contenido para mantenerte distraído por varios meses. A mí lo único que me da miedo del director Scott es que comienzan a hacer como Resident Evil original, que tuvo como 7-8 director Scott y tiene un remake del cut. Y tiene el remake de remake del cut. No, Resident Evil 1 tuvo el DualShock Edition, el director Scott, el remaster remake, el Deadly Silence que salió para 10. Todo eso a base de Borderlands 3. Mira, pero, pues entonces vamos a cambiar de tema a la noticia número 3 de esta semana. Y esta se la voy a dar a Will porque quiero que me abunde un poquito más. Okay. Se trata de que hackearon el estudio CD Projekt Red. Esta vez la saga de Cyberpunk sigue continuando. Entonces, esta ocasión hackearon los servidores, los bloquearon, pusieron un sistema encripto con un mensajito diciendo... ¿Cómo él puede hackear esto? O sea, tuvo que ser que alguien abrió un email incorrectamente o tenía el password tan y tan fácil... Que literalmente la persona entró. Es bastante interesante lo que ha ocurrido con todo esto, porque hay que recordar que desde que comenzó la pandemia, esto es una pandemia mundial, no es regional, no es que nada más nos afecta a 2 o 3 personas aquí y a 2 o 3 personas allá. Cuando ocurrió todo este proceso, donde pues, los empleados comenzaron a transferir su trabajo a su casa, pues claramente ocurre que hay más acceso. O sea, la red que tú usas de internet en tu trabajo puede ser la más asegurada del mundo, pero así mismo tú te vas a tu casa y si no tienes el mismo amor y cuidado a eso, pues no es tan seguro. Pero es que para eso tienen los VPN. O sea, bien, tú llegas a tu casa, conectas tu VPN y te tienes un túnel encriptado. ¿Tú crees que esta compañía usa VPN? Pues tienen que usar VPN para poder accesar sus archivos en su oficina remota. No, sí. Compañía grandísima, te estamos hablando Activision Blizzard, no usan VPN, literalmente lo que usan es una autenticación básica usualmente de número y cosas así. ¿Pues? Esta compañía esta compañía no la ha pasado bien, no va a tener esa misma protección. Y es que VPN es un servicio que para poder comunicarte hacia tu site. Es más, el mismo VPN, dependiendo del VPN que tú uses, también puede ser el mismo que te puede ser el que te cause que te hackeen. No, porque aquí hay muchas cosas. Es que no estás entendiendo el concepto. VPN, o sea, tú tienes un dispositivo en tu oficina principal. Ese dispositivo tiene sus credenciales de acuerdo a lo que pone el administrador de redes. Tú se lo das al empleado, el empleado va a utilizar esta aplicación, en este caso puede ser un FortiVPN,
es de FortiGate. Lo instalas, pones tus credenciales y te conectas directamente a tu oficina. En este caso puede ser que una de las computadoras de los empleados, pues pudo ser que abrió un email malicioso o instaló una aplicación maliciosa. Entonces ahí hicieron un backdoor que cuando estaban por VPN, ahí entró la persona. Vamos a parar en eso, porque esta es la situación. La situación fue que de alguna manera consiguieron acceso. Supuestamente fue un DOS, un cyber attack completo a los servers de ellos. Pues tuvieron un acceso al servidor de ellos. ¿Cómo se tuvo acceso? Al día de hoy no tenemos ese conocimiento full, pero podemos pensar y podemos tener el adiestramiento, o sea, que podemos como ver, o sea, Axel y entre yo, o sea, los dos peleamos un poquito de lo de seguridad y cosas así, porque a veces la realidad de muchas de estas compañías no es esa seguridad que deseamos que sea así. Acuérdate que la seguridad a través del internet, mucha gente corta la esquina y ese cortar de esquina causa que cause esta situación. En ese hackeo, ya que pues claramente el consumidor estaba que lo odia, todo el mundo odia CD Projekt Red. No, yo creo que al día de hoy no hay nadie que diga, diablo, a mí me gusta CD Projekt Red. En esa situación, para seguir añadiéndole al odio que existe contra CD Projekt Red, pues hackearon la información de los servidores internos de CD Projekt Red. En esta información excluye todos los empleados, pasados y presentes, y también incluye el source code para Witcher 3 y para Cyberpunk 2077. Es interesante porque al principio ellos presentan una simple demanda. Páganos para poder evitar que ocurra esto. Sí, lo transicionaron a un ransomware. Es un ransomware. ¿Y qué pasa? Que lo mismo que siempre pasa muchas veces con estas compañías que no se preocupan por su seguridad, se comienzan a reír diciendo, ay, ustedes no tienen nada, ustedes no van a hacer nada. Pues, tristemente, ellos sí tenían esto. Y ya estaba, así mismo que ellos comenzaron a reírse y decir que no iban a hacer nada, pues comenzaron a soltar los códigos a través del dark web. Y hay gente que ya tienen esos códigos. Eventualmente eso significa que va a salir ya mismo los parchos personales de todo el mundo y de mod para poder ya hacer que Cyberpunk funcione y que sea el juego que supuestamente se anunció hace 15 años atrás. Yo no sé ya cuánto tiempo Cyberpunk lleva anunciado. Eso es una paradoja de tiempo. Cada vez que uno piensa en Cyberpunk, piensa tanto tiempo. Ahora mismo Cyberpunk va a ser de la comunidad. Va a ser un juego open source. Ya es un open source. Ya es un juego open source. Y Witcher 3 también, aparentemente. Se fue también jalado por los panchos. Espérate, pero vamos a recapitular en la parte donde supuestamente, esto es alegaciones porque esto es lo nadie sabe realmente lo que está pasando. Ellos hicieron el ransomware, CD Projekt Red no quiso, ellos se fueron, los hackers se fueron al dark web y pusieron esto una subasta en el dark web y alguien pagó un millón o algo por el estilo, o varios millones, y compró todo este source code, toda esta información, pero esto que yo tenga entendido, esto no salió que cualquiera tiene acceso a esto, simplemente esta gente que compró compró todo, y una de las citas que dice al momento de adquirir era que no podían redivulgar la información que compraron. O sea, la persona que lo compró tiene todo el acceso a eso, pero no puede redivulgarlo. Eso es como que la nota. Esa es la nota. Okay. Pero el cambio va a ser lo siguiente. En eso que compraron, incluye la información personal de los empleados. Y entonces es más para proteger a los empleados, pero lo del juego como tal, lo pueden seguir revelando. Y estoy bastante seguro que como estamos con esta trayectoria de horror y a la misma vez de que, Dios mío, otra vez van a seguir... llega un punto donde puede ser que el juego se convierta como mencioné, casi open source, en donde cualquier persona después cuando diga como que yo quiero mejorar lo siguiente o algo así, va a ocurrir. Porque ya han salido bastantes rumores de que la misma codificación dentro del juego, hay segmentos que están bien claros con la anotación de
de comentarios en programación, que significa que una persona puede leerlo, pero no supone que se ejecute, diciendo, esto está así hasta que se pueda arreglar. Y literalmente dijeron, ok, pues así mismo lo dejaron, que eso fue lo de los policías dentro del juego, que siempre se dudaba de esa codificación, y ya por lo menos se han salido y han mostrado que sí, la codificación de los policías no está hecha como NPCs dentro del juego, son que van a surgir por una acción, que okay. Es raro. Pero poquito a poquito se está soltando. O sea, no es el documento completo, no es toda la codificación completa, pero en parte, poquito a poquito por parte. Poquito a poquito está ocurriendo esa situación. Entonces, el hecho de que el source code del juego esté al aire, vamos a poner que alguien lo pueda accesar, ¿qué realmente una persona gana con tener el source code? O sea, ustedes que son... Okay. Axel iba por la línea de los mods. ¿Qué tú como consumidor o como persona regular o programador, tú ganas con el source code de un juego que viejo, un juego que está corriendo, que nadie le interesa ya, y una versión, porque también supuestamente cogieron la versión de The Witcher 3 con Ray Tracing, que era la que iba a salir para las consolas nuevas? ¿Qué tú ganas con tener eso? Bueno, en términos del consumidor general, muchas veces... absolutamente nada. Nada, o sea, va a tener una línea ahí que entre puede entender que está escrito o claramente no. Ah, para una compañía, si una persona, un individuo que está montando su propia compañía de videojuegos, pues mira, ahí tiene literalmente una gran base de cómo comenzar a hacer un juego y puede utilizar eso, copiarlo. ¿Verdad? Mira, voy a crear un mismo juego con estos mismos elementos y no tengo, lo que tengo que modificar un poco el código. So, exacto. Y también a ese tipo, la codificación, el source code de un juego es muy importante, porque a través de la historia hemos pedido muchas veces el remaster de un juego, y la única razón que no se puede hacer el remaster de un juego es porque el source code está dañado o se ha desaparecido. Como le pasó a Square Enix con Kingdom Hearts. Lo que pasó con Kingdom Hearts. Lo que pasó con Mass Effect 1 por un tiempo y que ahora sí. Lo que pasó con Mario 64. Lo que pasó con Donkey Kong 64. O sea, Nintendo técnicamente es el rey de botar el source code y desaparecerlo. Pero esto, fuera de ello, mucho de la importancia del source code es que si está bien manejado, bien guardado en sus buenos archivos, eso fácilmente deja que la reproducción o la historia de los videojuegos sea otra vez puesta al día. Porque juegos que salen en Steam usualmente son, ¿cómo dicen? Invencibles, ¿sabes? Son para siempre. Porque en estas plataformas digitales ya todo está transferido y todo el mundo puede accesarlo rápidamente. Pero lo mismo podemos accesar que el ROM. Un ROM para emular los juegos viejos. Pero no podemos accesar ese ROM completamente en su forma original. Tenemos que hacer un reverse engineering. Y el reverse engineering toma tanto tiempo con cosas del pasado. Imagínate ahora con juegos grandes o espectaculares como lo que es, pues, Cyberpunk y cosas así. El reverse engineering eso nada más tomaría de aquí a 20 años, donde ya ese juego otra vez pues es como decir un figmento de la imaginación de la historia donde nadie le importa, porque ya estamos en la próxima consola, en la próxima cosa que es mucho mejor de lo que anterior. O sea, antes, ahora nosotros nada más tenemos la experiencia de sentarnos y tratar de ver y jugarlo. Ya aquí a 20 años vivimos adentro del mismo juego, o sea, y se cae y se hace en vida real ya, o sea, no. Mira, Will, y tú que eres más, tú también eres experto en lo que es los términos legales, en cuanto a la información de los empleados, ex empleados, accionistas, y el gobierno de Polonia, que también eran accionistas. En este juego toda esa información fue revelada. En cuestiones legales, ¿qué representaría para CD Projekt Red esta pérdida de esta información? Y para los empleados, claro está. Podemos irnos por dos vertientes. Si hacen una investigación para ver el due diligence, o decir, la responsabilidad que tenía CD Projekt Red, pues entonces ahí es malísimo para ellos, porque van a mostrar pues todas las fallas en su seguridad. Y si hacen una falla de su seguridad,
ahí tendremos que ver si son afectados de forma criminal con las leyes locales para el momento. Porque a pesar de que nosotros estemos acá, por decirlo, en Puerto Rico, Estados Unidos, y tengamos acciones en CD Projekt Red, nosotros no podemos justificar el uso de leyes de nosotros, de acá, desde Estados Unidos, sino tenemos que usar las que son de la región donde se está estableciendo el negocio. En la primera falsa es eso. Sería CD Projekt Red. Sería entonces ahora, pues, culpable a un cierto nivel criminal monetario por los daños que han sufrido estas personas, el gobierno, toda esta, por su falta de adiestramiento. Es muy posible. Pero también claramente no podemos olvidar que hubo un grupo, hubo un segmento de personas que participaron para hacer un acto delictivo, que desde el principio se supo que pues, era un acto criminal, donde entraron a la fuerza sin permiso, robaron una información sumamente personalizada. No sabemos hasta qué información es, porque si mal no me equivoco, Polonia no tiene lo que es seguro social, pero a un cierto nivel pues tiene control o tiene acceso a toda esta información, pues entonces no sabemos la implicación personal que va a tener en la vida de todas estas personas. Es como tan fácil decir, mira, te hackearon la cuenta primaria tuya de redes sociales, que entonces, ¿qué tú haces? ¿Cómo cambia tu vida por culpa de eso? Pues hay que hacer unos pasos, pero después uno puede, como decir, empujar para atrás y demostrar que hay una defensa y ciertas cosas que se pueden defender. En caso de CD Projekt Red, tristemente no han pegado ni una. No pueden, o sea, si tienen dos opciones, las dos opciones son malas para ellos, usualmente en todo esto, según el año completo que ha ocurrido con Cyberpunk. Y de verdad que no tengo la más mínima idea que le puede pasar a ellos. O sea, ya llega el punto que, como lo mencionamos en el chat anteriormente, se van a radical quiebra y lo venden para arriba y ahora va a ser CD Projekt Blue o algo, porque de verdad que... CD Projekt Blue. Ok. Mira, pues entonces vamos a movernos. Pero antes de seguirlo, mano, hay que literalmente informar a las personas. Es bien importante que tengan una contraseña buena, con número, número de letras, símbolos especiales, que por lo menos tengan two-step authentication, porque y que estén pendientes de lo que reciben en su email, en su correo electrónico o mensaje, o la gente que les llama o los mensajes de texto que reciben. Porque a esta compañía le pasó un ransomware. El ransomware le ha pasado a varias compañías, a varios gobiernos. O sea, esto no es algo nuevo. Esto es algo que ha surgido bastante. Y es importante que personas tengan conocimiento de todo lo que hay que hacer antes. Literalmente empieza con sus credenciales. Credenciales es importante porque, o sea, si es bien fácil, mira, van a entrar como Juan por su casa. Y estar pendiente a lo que están recibiendo. Leerlo bien, verificar si una persona autorizada y confiable. Si tienes dudas, mira, bórralo. Dale delete. Así. Y eso sin contar que lo habíamos mencionado varios tiempos atrás, porque era algo mínimo, y entonces al día de hoy todavía no sabemos bien las repercusiones que han ocurrido, que el hack de SolarWinds, cual es una de las plataformas más grandes de servidores, al día de hoy todavía no han cubierto el daño que eso cubrió, por lo menos en todo Estados Unidos. O que no sabemos si esto sigue siendo el mismo exploit, o es decir, la misma falla que tenía de seguridad, que se han expandido poco a poco. Pero para no seguir dándole más al tema y dejar que CD Projekt Red por fin, pues, ojalá pues, pueda morir en paz, ¿cuál es la próxima noticia, Chris? Mira, tenemos varias noticias, pero antes vamos entonces a hablar un momento de los auspiciadores. El día de hoy nos auspicia Kiki Sos. Si les interesan las figuras de colección, anime, videojuegos, peluches o compras, y quieres mostrárselas al mundo de alguna manera, ya sea por fotos o tus streams, Geekisos te tiene cubierto. Solo tienes que visitar la página de ellos, escoger los artículos que más te gusten y el momento del checkout. Escriben el código de cupón CyberboxPR y automáticamente tendrás un 10% de descuento. Así que no desaproveches esa oportunidad. Coge ese 10% de descuento para que tú tengas una buena adquisición y puedas decorar tu cuarto o tu gaming room de la manera correcta.
También nos auspicia el Geek Paradise. ¿Sabías que en algún momento dado puedes conseguir camisas de mejor, al mejor precio y mejor, mejor calidad? Geeky Sos te tiene cubierto. Simplemente puedes escoger entre una alta variedad de camisas, abrigos, trajes de baños inspirados en videojuegos y personajes de anime original. Claro está, Geeky Sos es una compañía puertorriqueña y se inspira en lo que es la cultura japonesa y el gaming. Muy bien, simplemente tienes que visitar geekparadise.store, elegir las camisas que más te gusten o traje de baño, si es lo que quieres, para este verano. Claro está, puedes usar el código de descuento Tireboxpr para un 10% de descuento. Así que vamos entonces a continuar las noticias. Esta semana vamos a ir con una bien rápida. Esta semana prácticamente Fortnite explotó de alguna manera y puso un montón de contenido. Okay. Empezando con... Sí, explotó de contenido. Porque... Ok, ok. En otras palabras, Fortnite en las últimas dos semanas ha causado que tenga un boquete bien grande en tu bolsillo, porque han sacado skins exclusivos de todo tipo de cosas diferentes, más claramente celebrando los eventos. Para el Super Bowl, ya los skins no están disponibles, pero para el Super Bowl teníamos el de ambos equipos, más teníamos los referees con diferentes stunts y cosas así. Oh, eso wow. Nada más ahí se te hubieran ido casi como 60 pesos, 80 pesos. Después de eso, pues ahora seguimos todavía con terminando el Season Pass, porque ya para marzo es que se acaba, y todavía seguimos con los mejores cazadores. ¿Y qué mejor cazador que los personajes de Tron? No me preguntes cómo esto hace sentido, pero hace sentido. De Tron. De Tron. La película de Tron. No de la Tron original. Tron Legacy. Pero, de Tron Legacy. ¿Qué? Es que como el juez. Como cuando fue Tron Legacy, una película que salió bastantes años atrás, ahora cuando vi otra vez cuándo fue que salió, y me siento viejito. La película, pues los personajes, que como era Clue y el mismo juego que salió, que mucha gente se olvidó de él, en esos juegos tú eras un cazador. Que entonces pues, sí. Le sigue añadiendo a la historia, al misticismo de los mejores cazadores del mundo, a pesar de que fue un poquito fuera de lo común. O sea, como que requería un poquito de conectar los puntitos y cosas así. Pero claramente esto no se acaba aquí, porque estamos en San Valentín, muchos juegos tienen sus eventos y claramente Fortnite no se queda atrás sacando los costumes de Lovers Quarrel, algo así era así. Que es una palabra, San Valentín, paquete de ropa, paquete de cosas de enamorado y cosas así. Y por último, no te puede faltar el personaje favorito de todos los fans de DC, Flash. Así bueno, que yo lo mencioné, no lo escuchaste, que lo dije bien rápido, mala mía. Esto... Pero sí, eso fue todo en Fortnite. ¿Cuál es el Flash? Bueno, no es el de las películas, es el de la serie. No, el de la serie. El de la serie. Es el Flash que todo el mundo le gusta aparentemente, pero tristemente que como que ya no pega. Porque pues DC sigue con su revolú. Pero entonces, para seguir añadiéndole al gasto de dinero que hay que hacer. Y esto ya no nos aplica a nosotros porque técnicamente no somos dueños de compañía y no somos dueños de nada así de este dinero y capital así de grande. E3 hizo un anuncio que quiere volver. Esta vez quería volver de forma digital, pero requiere una inversión. Una inversión de cada compañía de comparado de 6 figuras en adelante. Estamos hablando de $100,000 en adelante. Para poder participar en un show donde tú no puedes controlar tus cosas. Esto, si seguimos acumulando con la historia que tiene E3, de un evento reconocido, amado por muchos, el evento más odiado, pues después el evento más querido y cosas así, sigue siendo parte de la cuerda floja y su larga trayectoria que ha tenido E3, donde poquito a poquito muchos de las compañías de producción de videojuegos se han dado cuenta que sale mejor hacer su propio evento o su propio diálogo o tarima por su cuenta
y después compartirlo a través del internet para que todo el mundo lo goce. A pesar de que suena como un tremendo evento, y tenemos también que va a volver el canal de G4, cual era uno de videojuegos, cual fue el que causó que E3 explotara y fuera algo que la gente pudiera ver desde las casas. Claramente con la pandemia y con el cambio del tiempo, algo así a lo mejor no funciona tanto. Lo que son los Nintendo Directs, los UbiConnect y cosas así, de esos tipos de eventos, creo que es ahora más el movimiento del futuro, al menos que vayan a presentar algo físico, que mira que el 2020 hubiera sido perfecto para presentar lo que fue el Serie X y PlayStation 5. Tuvimos unos directos que funcionó y no funcionó a la misma vez. O sea, give or take. Pero ven acá, dime tú, ¿por qué vas a pagar estos cientos de miles de dólares por hacer un video de una presentación, o hacer una presentación digital, un video, dárselo a esta gente para que lo transmita a través de un stream que diga E3? Cuando tú mismo lo puedes tirar en tu propio canal de YouTube o cualquier otro lado y no te costó los cientos de miles de pesos. Bueno, yo viendo ambos lados te puedo dar el lado positivo y el lado negativo. O sea, tú me dejas saber que tú, cuál tú quieres, positivo o el negativo. No, suéltalo. Dale, Axel, tú estabas primero, ya tú estabas con la idea. Yo tengo los dos. Yo no tengo aquí nada más. Ese evento va a caer de caída. Yo no entiendo por qué rayos están haciendo el evento. Pues vamos por parte. E3, esas dos letras, es decir, el E y el 3, es casi reconocido en la casa de muchos, muchos gamers. Es casi una de las palabras que cuando tú eres gamer te enseñan de cantazo. Cuando haces un evento bajo este nombre, claramente ya tienes lo que se llama el goodwill, la plusvalía. Ya el mero hecho que tú tienes este nombre va a causar que mucha gente diga, eso lo tenemos que ver, o eso hay que darle un reconocimiento. Y ya ahí, si eres una compañía indie, una compañía pequeña, que acabas de hacer un juego que nadie sabe o que a nadie le importa, pues pagaste este dineral y presentaste el trailer tuyo, que a lo mejor lo machucaron allí más malo que un mofongo mal hecho, y vas a tener tu presentación en una grande tarima de los juegos. Lo mismo que pasa muchas veces con los Video Game Awards. ¿Por qué tú quieres poner un trailer tuyo en esta publicación de los Video Game Awards cuando tú puedes ponerlo ahora mismo en YouTube o mandárselo a la gente por Twitter y cosas así? O sea, es un reconocimiento de dónde presentarte tu producto. Para las compañías tradicionales, es decir, pues un EA, Blizzard, cosas así, muchos de ellos pues tienen el dinero y el cash flow y lo pueden a lo mejor tirar así a lo loco y no le importa. Y es verdad, pues por eso es que a lo mejor vamos a tener el segmento de EA Sports otra vez, y son 3-4 horas del mismo juego de deporte que todos los años es lo mismo, pero EA Access Sports. Que entonces, esa es la forma de que E3 puede hacerlo. Lo que claramente no hace sentido es por qué una inversión de dinero tan grande si te vas a enfocar a hacerlo digital. Al menos que tú me estés diciendo que con esta inversión de dinero, o tú comprando tu participación en el evento, causa que salga en Fox, en Disney, en todas estas plataformas de televisión grandes. Como que es verdad, es la retención de que alguien diga que no. También hay que dar un punto que E3 son 3 días. Eso puede ser que sea un video de 3 días. Ya no. Recuérdate que E3, poquito a poquito, a través del tiempo, se evolucionó a una semana completa. E3 era una semana completa de eventos. Lo que pasa es que toda la información se sacaba en un fin de semana. Pero desde el jueves que comenzaba los eventos, hasta el mismo jueves de la otra semana, donde era por fin cuando recogían y sacaban las entrevistas, era que tenías todo ese tiempo ahí de contenido. No, sí, tenía los PRI. Pero basándome en el último año que se dio el E3, sí, el fin de semana antes de empezar el E3 oficialmente fueron las conferencias, pero muchas de estas conferencias fueron afuera, fueron en otros coliseos, en otros centro donde se hizo la presentación y ya. El E3 vino a empezar, creo que fue un martes y se acabó un viernes, pero el E3 como tal fue el show floor, el piso donde estaban las consolas, los juegos, y la gente podía ver las presentaciones de cada juego individual.
¿Qué pasa? Uh-huh. Esto no se streameó, esto no se, la gente no tuvo, la gente que estuvo, que fue allí tuvo acceso, la gente que estaba en sus casas no veía nada de lo que estaba pasando ahí, al menos que había un outlet como IGN o cualquier otro GameSpot o algo así que estuviera haciendo o streaming, entrevistas y cosas de allá adentro. Pero aparte de eso, el E3 como tal, lo que es E3 como tal, la gente nunca ha tenido, al menos que tú vayas allí presencialmente, nunca ha tenido acceso como tal. Esta es la primera vez que ahora ellos dicen, ahora va a ser un evento digital, ahora los demos, la gente los va a poder jugar desde sus casas de alguna manera. Ahí viene el tema que estábamos hablando la semana pasada, que a lo mejor a través de Google Stadia la gente puede jugar esos demos, quizás, ¿verdad? Se puedan aprovechar de eso. Pero ellos están prometiendo, ok, si tú pagas estos miles de dólares, tú vas a estar en el stream del E3, que estamos hablando del show floor, no las presentaciones de Xbox, PlayStation, Nintendo, no esas presentaciones, sino el show floor, y vas a poder tener acceso, o por lo menos le vas a poder dar acceso al consumidor desde su casa, poder acceso a los demos. Eso es lo que ellos están prometiendo ahora. Ok, ¿qué de bueno tiene esto? Por lo menos para nosotros que estamos en las casas, pues ok, podemos jugar los demos que la gente jugaba allí y ahora los podemos jugar desde las casas. Eso es lo que están prometiendo. Supuestamente. Eso es lo que están prometiendo. Y podemos ver el piso y quizás algún show que ellos preparen exclusivamente para ver lo que está pasando ahí dentro digitalmente, por ponerlo en teoría. Pues, que probablemente también va a ser un montón de entrevistas de gente hablando y no vamos a ver nada aparte de algún gameplay video. Se van a tirar lo que hicieron en el PlayStation Home, un show floor donde la persona controla un avatar en el área de PlayStation. Y también, ¿sabes cómo yo visualizo esto? ¿Tú te acuerdas de la presentación de DC que ellos tiraron, hicieron como un domo digital y la gente ahí hablando y las entrevistas eran como en, parecían hologramas y cosas así? Así que yo creo que ellos quieren tirarse. Eso es lo que yo creo que ellos quieren hacer realmente. Es que, honestamente, lo que uno pensaría es que cogieran un lote cualquiera, se pusieran un green screen y poquito a poquito hacen presentación de los productos, de lo que se está presentando. E3, como experiencia a las personas que hayan ido, siempre va a ser un amor, le va a encantar, pero a la misma vez era un odio porque tenías que hacer fila para jugar 5 minutos de juego y después seguir para adelante. O sea, está la fantasía y la realidad. Actualmente, por lo menos dejándonos llevar, sí, que la cosa no va a cambiar, o sea, todavía estamos en pandemia y cosas así. De verdad es más la inversión para comprar y poner tu nombre con este highlight reel, este producto de presentación, para poder llevar a cabo estos productos. O sea, es gran idea, pero como inversionista, como dueño de compañía y de casa productora de videojuegos y cosas así, uno lo considera porque ¿qué diferencia te va a salir tú pagarle a un estudio, a otra persona, que te grabe y te haga este video de presentación, a diferencia de tú pagar, pues, 150,000 pesos en adelante para participar en algo que tú no tienes control, para colmo, de como sea? Porque mira que hemos visto a través de los años las presentaciones en E3 donde las mismas consolas explotan, que si las cosas corren así, que son cosas que uno no controla, pero usualmente eso ocurre en la conferencia de la empresa grande que está allí. Pues las de Sony y las de Xbox ocurrían los errores, pero eran en las de ellos, no la de E3, el show floor donde están presentando las cosas, y si después ocurre algo ahí, pues ocurre. Ok, Axel, tú fuiste a 1 o 2 E3, no me acuerdo E3. Ahora, pero tú fuiste a 2 o 3, ok. Tu experiencia allí presencialmente, ¿cómo tú puedes visualizar esa experiencia? ¿Cómo tú crees que E3, el ESA, que es la compañía que hace el E3 como tal, cómo tú crees que ellos puedan proveer esa experiencia que tú tuviste allí 2 años consecutivos a través de un medio digital? ¿Cómo tú crees que ellos puedan hacer llegarte esa experiencia a ti? Está medio difícil que te dé una experiencia virtual idéntica a la que uno está físicamente. Lo que sí pueden presentarte, nuevamente, como ellos dijeron, demo. O sea, básicamente te ponen todos los
todas las compañías que van a presentar su juego ahí. Y pues está ahí, va a poder jugarlo. Muchos de esos demos, cuando yo estaba en el show floor, muchos de esos juegos estaban corriendo en PC, simulando en la consola como tal, especialmente la que yo fui para la 2000, antes que saliera el PlayStation 3, PlayStation 4. So, muchas de las máquinas eran PC corriendo PlayStation 3, digo PlayStation 4. So, lo que más que puedo ver es que tienen demos, si acaso entrevistas de lo que está sucediendo en el show floor. Puede ser que te pongan, hagan un show floor completo, cojan Los Ángeles de nuevo, lo pongan igual de decorado y pongan un robocito caminando por el show floor sin nadie y hagan lo mismo que hicieron con el con lo que hizo la WWE, que puso un green screen y todo el mundo y las caras de todo el mundo ahí digital. O sea, pero como es quiera, está bien, bien difícil transmitir esa experiencia hacia el hacia la persona, especialmente de una computadora, o sea, o desde su consola. Lo más que pueden hacer es demos de juego. Y, o sea, ¿cómo van a poner tantos demos a la misma vez? O sea, cada compañía que estaba presente allí, o sea, si es Konami, si es Atlus, si es Sega, si es Microsoft, Sony, Nintendo, que los más grandes son esos tres. EA era el grande, Ubisoft es grande. ¿Cómo tú vas ahora, a enviar tantos demos a la misma vez? Al menos que ahora te voy a decir lo que pasó el año pasado. El año pasado Microsoft, por lo menos Microsoft, tiró una semana donde pusieron los tech, ellos lo pusieron de esta manera, los tech demos del E3. Lo que se supone que la gente pudiese haber jugado allí ese año que se canceló por la pandemia, ellos todos esos tech demos los pusieron por una semana nada más en el Xbox Store. Y la gente pues entró, jugó los demos por esa semana y desaparecieron. Eso está nice. Eso asumo yo que por esa línea es que vamos a ir este año. Donde quizás Microsoft, Stadia, quizás PlayStation se ponga algunos demos de lo que se supone que están ahí. Pero eso es una colaboración full, porque eso tiene que ser todo a través, me imagino que todo tiene que ser a través de E3. Te van a tirar a las personas. Te van a tirar lo que hace Nintendo con su demo en el Switch. Te dicen, puedes jugar el demo tres veces. Sí. Ya. Es que al fin y al cabo, si es la misma compañía que tiene que poner su plataforma y correr con todo el peso de hacer las cosas, para eso mejor no te vayas para E3, para eso mejor casa independiente, habla directo con la compañía y tíralo. Haces tu propio directo. Por eso es que no. Hasta cierto punto te digo, lo más que puede uno montarse aquí es en el coattail, en la plusvalía, en el reconocimiento en nombre de E3. Pero después de ahí, no hay más nada. O sea, te puedes ganar el E3 Best in Show, o sea, el mejor juego de E3, porque más nadie fue. O sea, es como que eso es más formas de mercadeo y promocionarse, pero aparece IGN o esta gente con esta, mira, sale la persona al lado, vimos este trailer y es best game of del show, es como que dude, en serio, porque hay que recordar que Nintendo desde 2015, si mal no me equivoco 2016, ya no participa con E3. Ellos sacan al mismo tiempo su Nintendo Direct de las cosas grandes de Nintendo. Pero siempre están en el show floor. No están participando con las demás conferencias, sino todo lo que ellos hacen de la conferencia lo hacen fuera. Y nada más adentro dejan no los first party que ellos hacen, sino algunos que participan allí. Sí, en el show floor de Nintendo es el más impresionante de siempre. O sea, ellos siempre tienen un show floor que tú dices, wow, esto es ir a Nintendo. O sea, porque son bien impresionantes. Y lo que ellos tenían últimamente era la Nintendo Treehouse, que te hacían anuncios. Pero eso dentro era Nintendo lo Treehouse único que aparta. Estaban en el mismo show floor. Estaban en el show floor. Tú veías la cámara. El Treehouse era lo mismo que tenía Xbox con Mixer. Era el show floor. Eso era el show floor. Es lo mismo que tenía. La presentación era aparte. Es lo mismo que tenía Square Enix con Square Access, que también tiene un montón de gente en el show floor. O sea, cuando yo fui al E3, tú veías diferentes estaciones
Con la gente. Sí, pero streaming. Acuérdate que tú estás hablando antes del PlayStation 4. Después del PlayStation 4. Ah, también del PlayStation 4. Cuando la. Ya para PlayStation 4, en, o sea, mitad de PlayStation 4 y Xbox One, y antes de que saliera el Switch, ya para ese tiempo E3 estaba perdiendo a la gente, estaban perdiendo a los developers y cosas así que no querían participar allí. Por eso fue que Nintendo Treehouse y Nintendo Directs y cosas así comenzaron a ser bien popular, porque ellos rompieron el participar con muchos de estos eventos, los TGS, sí, Will, lo que fue CES, lo que es E3. Después sí, Will tiene razón, después de eso fue PlayStation que se retiró. Sí. Y después de eso, antes de ellos dos, antes del mismo Nintendo, Konami se había retirado también. Sí, pero Konami sabe, Konami se sabe porque se fue. No, pero que te digo que esto lleva un... Konami, esto lleva proceso, o sea, esto es... algo que poquito a poquito se sigue cayendo, y el valor costo efectivo de participar como parte principal de esto o ser alguien secundario a muchas de estas compañías ya se están dando cuenta. Ya no es lo mismo tú participar en el floor show y estar allí presente, ¿qué?, presentando tu juego, a diferencia de tú coger ahora mismo el streamer número uno de Twitch y literalmente hacer lo que hable nada más del juego. O sea, antes era bueno el E3, porque pues la prensa iba, tomaba fotografía, hablaba sobre el juego. Hoy en día ya no se necesita, porque el internet te da la facilidad de tener acceso al momento. O sea, por eso es que ya ese evento va de caída. Hay que recordar también que el año pasado, si no me equivoco, fue el problema también que la misma página de E3, hubo un glitch o alguien sin querer le dio a algo que no tenía que darle, y reveló también toda la información personal de todos los medios de prensa que fueron a E3. Eso fue una catástrofe, de que tuvieron demandas, porque literalmente gente importante o gente de los medios, incluyendo gente de que tenía badge de presentador y toda esta, se reveló su dirección personal, sus números de teléfono. Por eso es que te dijo, Axel, que ellos estaban, mira, se fueron por la borda. O sea, esto va a ser un CD Projekt Red. Esto es el CD Projekt Red original. lo que pasa es que, como ya, es una vez al año que tú lo ves disimulado, y como no sabes bien cómo es que está el revolú, el arroz con pollo ese que tienen ellos, de que si son parte de o no son parte de la conferencia y cosas así, por eso es que uno como que pues, tú sabes, le tira el toallazo y sigue. Pero cuando tú ves la información ahora y vas viendo que poco a poco las tres casas grandes, es decir, las tres consolas grandes, Nintendo, Microsoft y Sony, las tres te dejaron al lado porque dijeron, ¿para qué voy para allá si es que yo puedo hacerlo por mi propia cuenta? Ya tú sabes que algo está mal. Porque computadora, tienes conferencias todo el año completo. O sea, el año completo son todos un día conferencia nueva de computadora, porque todo el mundo dice, mira, mi juego nuevo ya. Y lo hacen en cualquier lado. Que por eso es que E3, otra vez, era una de las formas de los medios originales de gaming, de prensa, de videojuegos, que era amado y era, ¿sabes?, el mejor momento. O sea, Axel fue pues antes de que saliera el PlayStation 4, donde todavía el gaming se estaba desarrollando. Era antes. Pero después del PlayStation 4, de todo eso, pues ya tú sabes que todo se comenzó a caer, porque ya no es lo mismo. Ya la prensa no es lo mismo. Ya la participación física de los lugares no es lo mismo. Ahora todo el mundo tiene acceso a una computadora súper potente o una consola súper potente para jugar los juegos. Ni una computadora potente, usa un Chromebook y juega ya. Pues, que por eso es que poquito a poquito, como la misma tecnología va cambiando, vamos evolucionando y viendo la forma de los medios, pues hay que hacer una plataforma ajustada para eso. Si E3, por alguna razón, hace lo que mencionamos la semana pasada, donde cogen que Stadia fuera el partner principal y pusieran todos los demos allí, créeme que Stadia por fin sería positivo. Es la primera vez en el año que sería positivo. Segunda, o sea, nada más con eso. Bueno, sí, este año será primera, porque el año pasado fue con
El único juego que pudo jugar a CD Projekt Red. O sea, entonces el año pasado era nada más que podía jugar esto Cyberpunk. Al día de hoy, el único juego que puede jugar es Cyberpunk y le hicieron un update para dañártelo, o que no sé, no puedo jugar Cyberpunk. No hay break. O sea, esto... Opinión así personal está bien fuera de lugar. No va a estar bien fuera de lugar el pedir tanto dinero. Al menos que puedan justificarlo bien. Nada más tenemos el rumor, nada más tenemos la información genérica, no estamos con la información interna de que alguien de verdad pagando para participar de esto, cual nos daría un mejor vistazo para saber bien qué rayos están pasando por su mente. Pero, por ahora, tremendo ridículo. Sí, no, para literalmente hacer un video. Mira, Chris se fue el audio de nuevo. Ahora. No, ahora. Ahora, hablando de eventos, vamos a hablar de un evento digital que fue el Epic Games Showcase que se dio esta semana. Fue un evento como de 20 minutos, fue digital, y más o menos vamos por la misma línea de lo que estamos hablando, de los eventos digitales, que lo que puede hacer las diferentes compañías. Pues, y Epic lo hizo y anunció varios juegos. Vamos a ir poco a poco mencionando cada uno de los que se mencionaron. Uno fue Binary Smoke. El otro fue la franquicia de Kingdom Hearts completa, va para PC. Que Axel está bien emocionado por esa. Sí, por los mods, Nacho. Yo quiero ver lo que hace con los mods. Entonces, arreglar el juego, punto. Te van a poner a Master Chief en Kingdom Hearts 1, ya verás. Lo que sea, pero para mejorar el juego, claro está. Tenemos el update Primal de Godfall, que prácticamente añade contenido una vez acabe la historia. Eso viene para... ¿Ese update también viene para PlayStation? PlayStation 5 y PC, los dos salieron ese día de la conferencia, los updates. Ok. Al fin y al cabo no importa, nadie debe haberla terminado el juego, ese juego ya se pasó. Mira, entonces también tenemos eventos de año lunar en Rocket League y en prácticamente todos los juegos habidos y por haber ahora mismo. Incluyendo Pokémon GO. Exacto. Rogue Company tiene dos personajes nuevos y un mapa nuevo, cual no hace sentido porque de verdad el juego es lo mismo siempre, eso que de verdad no hay nada nuevo ahí. Wireframe también. Wireframe tiene algo nuevo. Warframe anunciaron un update que llega más adelante. Sí, y Warframe va a tener por fin Octavia Prime, que es la versión mejorada de uno de los módulos. Ahora mismo está el evento de San Valentín, donde te dejan tener alas en tus ninjas y cosas así. O sea, que hay un par de cosas. A mí Warframe, yo lo protejo porque a mí me gusta el juego. ¿No? ¿Y Dauntless? Ya Dauntless no importa. Dauntless le hicieron el reforge y supuestamente pusieron un monstruo nuevo y que siguen cambiando el juego, pero ese juego próximamente lo vamos a ver que va a ser cancelado y no va a haber más apoyo debido al mal manejo que han tenido dentro del juego. Sí, wow. Pero para los que no saben, el update consiste que se llama Realm of Ice, que prácticamente cogieron la idea de Monster Hunter World de hacer Iceborne, pero ahora la metieron en Dauntless. Pero en vez de llamarse Iceborne, es Remol of Ice, para evitar el copyright. Exacto, pero hicieron la misma... O sea, prácticamente dijeron, si esta gente lo hizo, lo vamos a hacer nosotros. Mm-hmm. Entonces tenemos Core, que es un juego bien parecido a Kraita y a Dreams, que es que tú creas tus propios juegos. Es como una herramienta para crear tus propios juegos. Eso va a llegar al Epic Game Store. Tenemos Sherlock Holmes Chapter 1, Spellbreaker y War of Warships. Todos esos van a llegar al Epic Game Store más adelante, no ahora mismo. Anunciaron que un juego que se llama Curse Fod o algo por el estilo así, ese juego ya está disponible. Entonces ya por fin va a haber un beta abierto para Magic Legends comenzando el 23 de marzo, cuál es el juego de Magic the Gathering en forma de Diablo. Yo tuve el acceso al alfa y de verdad no fue un buen juego, pero ojalá con toda la crítica que tenga pues vaya a mejorar ahora para la versión nueva que va a estar disponible el 23 de marzo. Claro,
Entonces tenemos dos jueguitos que anunciaron betas. Tenemos, espérate, ese era el beta de bueno. Magic. Y entonces tenemos a Chivalry 2, que también va a tener un beta cerrado el 26 de marzo, si lo preordena. Anunciaron la fecha. Exacto. Anunciaron la fecha de lanzamiento para PC y consolas de King's Bounty 2 para el 24 de agosto. Oddworld Soulstorm, que va a ser para PC, PlayStation 4 y PlayStation 5, va a salir este año en primavera, un par de meses. Supuestamente, eso que no se sabe. Exacto. Entonces tenemos, y por último anunciaron Action Verge. Para Verge exclusivo para Epic Game Store. Este fue como que tengo entendido, es como que uno de los indie que tuvo mucho auge el año, creo que el pasado o el anterior. Cuando salió fue un juego que tuvo mucho auge. Esto fue regalado casi en todas las plataformas porque fue un juego que participó mucho en lo de Free Games with Gold y PS Plus. Y honestamente era un juego que era súper, súper divertido y se estaba esperando la secuela, y como siempre la secuela sale y se anuncia que va a ser exclusivo con Epic Game Store por tiempo limitado. No se olviden que en computadora siempre todo está compartido. Lo que pasa es que algunos tienen compromisos anteriores que se duran más tiempo con otros. O sea, no se preocupen que esto va a salir después para Steam y para todos los lados. Sí, claro. Y nada, y lo último fue MetaHuman. Fue una herramienta para Unreal Engine que es para crear modelos de personajes más realistas y más rápidos, que va a ser incorporado al Unreal Engine 4 como un update, pero va a ser un estándar en el Unreal Engine 5 una vez esté disponible. Pero si quieren ver qué realista se ve esto, voy a poner un videito en las redes sociales próximamente para que puedan ver de qué se trata. Pero está gufiado, las animaciones se ven bien reales y esperemos que los juegos de ahora para adelante que usen esta herramienta se desarrollen más rápido y se vean mucho mejor. Así que prácticamente eso fue todo por esta semana. Espero que les haya gustado este programa. Recuerden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. A mí como CyberboxPR, a Axel como GamerShare Experience. Axel, ¿cuál es el nombre de la página y qué juegos vas a estar streameando? Oh, es GamerShareXP.com. Voy a estar siguiendo streameando Control Ultimate Edition en PlayStation 5. El juego está bien fun, se ve bien oscuro en algunas partes. No sé por qué se ve tan oscuro, pero se ve oscuro. Y me caigo por los precipicios cuando pienso que puedo aguantarme de una tubo. Del tubo invisible. Sí, los tubos invisibles. Okay. Entonces tenemos a Will. Will, ¿qué vamos a estar haciendo esta semana en tu canal de Twitch? Ok, pues esta semana vamos otra vez a hacer unos leves cambios. Vamos a estar streameando un poquito más temprano para compartir más tiempo después por las tardes con ejemplo, con Axel y todo el mundo en su canal. Me pueden conseguir a través de DC Diabetic en Twitch. Y entonces vamos otra vez a comenzar Remnants of Nathelsis. Vamos a tener otro novelas visuales como Her Story, que es uno que es bastante divertido. Y como siempre, jugar los juegos en grupo como Apex Legends, Fortnite, Warframe y cosas así, para jugar compartiendo con todo el mundo, hablando lo que era como siempre. Y pueden ver el replay de Will en GamerShare XP. Exacto, porque en el canal de YouTube. Si no es suficiente que nos estás viendo aquí y que estás viendo después en mi Twitch cuando estoy jugando y el Twitch de Axel cuando está jugando, los dos estamos juntos en YouTube, en GamerShare XP, subiendo nuestros videos, nuestras grabaciones de todas estas cosas, y vamos a seguir subiendo allí. Ese es nuestro archivo para la historia de todos los juegos y todos los fracasos que tenemos en game. Sí. Bueno, también entonces quiero recordarles que tenemos una página de Patreon, patreon.com/StarboxPR, donde ustedes pueden hacer una donación si así lo desean, y pronto vamos a estar haciendo un contenido exclusivo para Patreon, así que estén pendientes a eso, una vez esté disponible lo vamos a estar mencionando en las redes sociales, y recuerden que va a ser exclusivo para Patreon,
Y si no tienes el dinero, mira, y si no tienes el dinero, pero te interesa ver ese programa, eventualmente va a estar en YouTube disponible para que lo puedas ver. Pero por el momento es un programita exclusivo para ustedes, para los Patreons. Así que recuerden que también tenemos un auspiciador que gracias a un Patreon, gracias a él tenemos un overlay nuevo. Tenemos un micrófono nuevo, por lo menos para mí. Mira para allá. Así que gracias a Alexander González por ser el Patreon de este mes. Así que gracias a todos y hasta la próxima. Cuídense. Bye.